José Ignacio Romero, entrenador del Rugby Ávila Club. ¿Cómo está yendo la vuelta de vacaciones para el rugby en Ávila? Hola, muy buenas. Las vibraciones son muy muy buenas, muy interesantes. Incorporamos jugadores que antes estaban jugando con nosotros y que por temas de trabajo, estudios, tuvieron que dejarlo, pues incluso temporada pasada o hace dos temporadas, con lo que estamos ahora mismo armando un equipo, bueno, intentando consolidar unas 36, 38 fichas. Y bueno, pues ayer ya empezamos el entrenamiento ya en el campo de hierba y en la deportiva, aunque está haciendo la pretemporada a nivel de físico. Y bueno, pues ayer ya fue la primera toma de contacto, bueno, pues con balón y ya, bueno, pues empezando un poco a poner las bases de esa nueva temporada. Si tengo bien entendido, la pretemporada comenzó ya con el torneo Rugby 7. ¿Con qué partidos va a contar más el Rugby Ávila Club antes de empezar los partidos oficiales? Sí, estuvimos haciendo pues un torneo que ya es popular a nivel de rugby de toda España. Vinieron pues equipos de Cataluña, de País Vasco, de Castilla-La Mancha, por supuesto de Castilla-León, de Madrid. Bueno, y bueno, pues fue un poco la toma de contacto para ir abriendo boca esa temporada. Queremos hacer el próximo sábado 14 de septiembre, iremos a Cáceres, vamos a jugar contra el equipo de rugby de Cáceres B, el que está en División de Honor B, y ese va a ser el primer partido en donde, bueno, pues empezaremos ya un poco a conjuntar, a preparar posiciones, bueno, pues un poco a la toma de contacto directa contra un equipo bastante potente. Y luego justo el siguiente fin de semana queremos hacer un partido en la Depo, fin de semana creo que es 21-22 de septiembre, pues probablemente sea el sábado y vendrá pues probablemente los Lions, un equipo más o menos armado como nosotros, un equipo formado por jugadores, bueno, pues que son escoceses, irlandeses, que están aquí en España estudiando. Y bueno, pues va a ser también un encuentro bastante interesante. Esto sería la pretemporada del Rugby Ávila Club. ¿Cuándo empiezan los partidos de temporada? Pues los partidos de temporada empezarán el fin de semana del 6 de octubre. Ahí es cuando empezará ya la liga. Y bueno, pues ya será, pues como la temporada pasada, un partido en la deportiva, poniendo nosotros campo, y un partido fuera de casa, desplazándonos pues a bien sea Valladolid, bien sea Salamanca, Zamora, bueno, pues a la liga, lo que es toda la liga de Castilla y León. Segundo año consecutivo en esta liga de Castilla y León. Recordemos que antes competíais en la de Madrid. El año pasado ya os pasasteis a esta liga. ¿Qué balance haces respecto con la de Madrid? Bueno, pues el balance es muy positivo. Sí es cierto que hay que decir que en la liga de Madrid hemos estado jugando muchísimas temporadas y la verdad es que muy bien. En ese sentido, pues hemos aprendido mucho rugby, aquí mucho equipo de rugby, mucho club, y se juega muchísimo al rugby, chavales, desde temprana edad, con lo que, bueno, pues la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Lo único que, bueno, pues como sabéis, la última temporada en la que estuvimos allí, ningún partido lo pudimos disputar aquí en la deportiva cuando jugábamos fuera, porque, bueno, los equipos contrarios no querían desplazarse a Ávila. Eso implicó que, pues tuvimos que hacer todos los partidos fuera de casa. Y el objetivo del Rugby Ávila Club pues es crear escuela, es crear afición, es que el rugby pueda vivirse en Ávila, y por eso fue cambiarnos a la Liga de Castilla y León. Sensaciones y valoración muy positiva. El año pasado la primera parte de lo que es la primera vuelta pues fue una toma de contacto, eran equipos que no conocíamos, era un ritmo de juego distinto al que veníamos teniendo en la Liga de Madrid. Y nos encontramos con muchísimos jugadores de División de Honor y de División de Honor B que estaban militando en regional. Con lo que la primera vuelta fue una toma de contacto y la segunda vuelta pues ya pusimos nuestras cartas sobre la mesa, realizando unos buenos partidos y bueno, que en la clasificación de una manera más o menos normal, porque no lo previsto al cambiar de liga. Pero vamos, este año entendemos que ya es como la apuesta de largo nuestra en la Liga de Castilla y León, y bueno, pues yo creo que ya será de otra manera, porque ya tenemos cogido bastante el pulso, aunque nos seguiremos encontrando con muchísimos jugadores que han estado militando en División de Honor, y eso pues crea un nivel y un ritmo de juego completamente distinto. Sí, dime. Cuéntame. No, así que con muchas ganas, con mucho entusiasmo, ayer
como quien dice, ya fue pues el inicio de la temporada ya clara, en la que el resto de jugadores ya han venido de vacaciones y, bueno, con mucho entusiasmo y con ganas de hacer un buen papel y un buen juego, que es el que viene realizando el Rugby Ávila Club. ¿Os marcáis algún puesto como objetivo en este segundo año, como decías tú, de puesta de largo, no? Sí, está puesto el objetivo, pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí un poquito de momento en espera, a ver cómo, uh-huh. a ver si vamos conjuntando el equipo, pero bueno, yo entiendo que una vez que tengamos el equipo preparado tanto físicamente como técnicamente y realizando y desplegando el juego que nosotros bueno, pues queremos realizar y hemos estado realizando años atrás, pues queremos estar muy arriba y con objetivos claros de llegar lejos. Pero bueno, vamos a ver también el día a día, vamos a ver si las lesiones nos pueden respetar y bueno, sobre todo seguir conjuntando y preparando el equipo, que estamos todavía en plena pretemporada. Pero sí, hay objetivos fuertes y objetivos, bueno, con muchísimo entusiasmo, la verdad. Ya para terminar, José Ignacio, ¿ese objetivo se puede relacionar un poco con la palabra ascenso? Bueno, pues ahí estamos. Se da muy difícil, uh-huh. porque no hay que olvidarse que estamos jugando contra el Quesos Entre Pinares, campeón de Liga y Copa. Vamos a jugar contra El Salvador, equipo también muy potente. Vamos a jugar contra Burgos, que estuvo a punto de ascender también a categoría superior, con lo que vamos a tener unos rivales muy potentes. Pero bueno, creo que Rugby Ávila Club tiene muchísimo que decir esta temporada. Y ya no solo eso, lo que ayer hablábamos en el entrenamiento, que ya no solo el primer equipo, sino que tiene mucho que decir a nivel del equipo femenino, mucho que decir a nivel de la escuela, mucho que decir también a nivel de vamos a seguir trabajando y entrenando con personas con discapacidad para, bueno, pues también montar un equipo inclusivo. O sea que a nivel de todo el club tiene mucho que decir, pero por supuesto a nivel de primer equipo, bueno, las cartas las vamos a poner sobre la mesa desde el primer partido de Liga. Uh-huh. Luego ya iremos viendo, pero sí, yo creo que hay mucho por hablar. Una temporada emocionante se prevé en el rugby aquí en Ávila. José Ignacio, el míster, gracias por atendernos y suerte en esta temporada del Rugby Ávila Club. Pues muchísimas gracias a vosotros por la cobertura y nada, os esperamos en la D porque que serán allí nuestros partidos y, bueno, para que la afición pueda venir a animar y pueda la gente venir a aprender y a conocer un nuevo deporte. Allí estaremos, José Ignacio. Muy bien, muchísimas gracias.